Bueno, entonces iniciamos por acá. No sé si pueden ver. Buenos días, profe. Sí, señor. Dame un segundito que vamos a mejorar la experiencia. Perfecto, ahora sí. Sí, profe. Muy bien. Vamos a hablar entonces de lo que es la actividad física. Primero que todo, este es un, por ser virtual, tiene un gran componente de ustedes en casa. Hay unas cosas que vamos a ir haciendo hoy en el transcurso de la jornada de la mañana. Vamos a dar unas indicaciones. Así de esta manera se va a desarrollar. Ustedes van a hacer unas cosas en casa, se van a grabar. Y van a enviar esas evidencias a un correo electrónico que yo les voy a proponer. Y de esa forma, entonces, vamos a ir evaluando lo que es la clase. La actividad física, esto lo vamos a dividir en dos partes, lo que es actividad física y lo que es la recreación, ¿ok? Porque las personas a veces creen que educación física solamente es ir a correr, a levantar pesas, a sudar, y resulta que la actividad física no solamente... Se apaga en un momento que la batería se me está agotando y después se nos apaga acá. Un momentico. Listo, ya regresé. Yo les decía que la actividad física es solamente una de las cosas que tienen que ver. El curso se llama Educación Física, Recreación y Deporte. La educación física es muy diferente a la recreación y al deporte. El deporte es cuando una persona ya practica una de las disciplinas deportivas que existe. Y la actividad física puede ser caminar, puede ser correr, puede ser movimiento, puede ser bailar. Es decir, la actividad física tiene que ver es con cómo me muevo, cómo, qué tipo de actividad hago de carácter físico. Es decir, el cuerpo humano. Y la recreación, entonces, a su vez, tiene que ver con la capacidad que tenemos nosotros para divertirnos. Porque una sonrisa, recuerden que una sonrisa activa más músculos que cualquier otra actividad. Entonces, la actividad física, la recreación y el deporte son tres cosas que si bien están de la mano, son tres cosas diferentes, ¿ok? Todo parte de un proceso que el tema es la salud. Para yo poder obtener salud o la definición de salud está en codependencia de lo que es la herencia, lo que es el ambiente, lo que es el sistema sanitario pues, del país o de la región en la que está y los estilos de vida. Hablemos de la herencia. La herencia tiene que ver con la predisposición genética que nosotros podemos tener a ciertas
composición de nuestro cuerpo. Hay personas que son célula B y dicen, no, es que yo soy gordito por constitución. Digamos que sí hay una predisposición genética a acumular más tejido graso, eso puede ser, pero eso no significa que porque yo tengo una herencia, de, digámoslo de alguna manera coloquial y basta y un poquito ordinaria, una herencia de que mi familia todos son gordos, entonces yo tengo que serlo. No, eso lo que tiene que ver es con que hay una disposición genética. Asimismo, estamos hablando de las componentes de salud, es decir, enfermedades de base como la hipertensión, como son la diabetes, como son problemas visuales, etcétera, etcétera. Es decir, la salud depende de eso. Que de pronto en mi familia ha habido cáncer generaciones y generaciones, y entonces yo puedo ser propenso, puede ser propenso, pero si usted cambia sus condiciones, por ejemplo, en el medio en el que está, pues puede revertir ese, digamos, esa herencia, por decirlo de alguna manera. Tenemos también el tema del ambiente. El ambiente hace referencia a el sitio donde estamos. Si nosotros vivimos en una ciudad donde la calidad de aire es mala, pues nuestra salud se puede deteriorar. Si nosotros vivimos en nuestra casa, y nosotros, nuestros hijos, perfectamente están en un ambiente de fumadores donde yo fumo, mi esposa fuma, y mi tío fuma, y el abuelo fuma, y entonces los niños desde pequeñitos están oliendo a ese cigarro o ese tabaco, pues los niños están en un ambiente que no es sano, por lo tanto no van a tener buena salud, y por lo tanto eso puede afectarlo. Es decir, el ambiente no solamente se refiere al clima que está haciendo, no solamente se refiere al entorno que tiene, sino a todas esas condiciones que están alrededor del individuo, del ser humano. Podemos estar hablando de que en mi casa nadie fuma, nadie, dándolo como ejemplo, no pasa absolutamente nada, pero yo vivo en una zona donde, por decir, es una zona industrial, donde hay muchas chimeneas, donde hay mucho hollín, donde hay mucho CO2, pues mi salud se puede afectar. Diferente a, por ejemplo, si vivo en el campo, con aire limpio, sin estrés. El ambiente también tiene que ver con ese entorno que está alrededor del ser humano. Como tercera medida tenemos lo que es el sistema sanitario. El sistema sanitario hace referencia a la política de salud que tiene una ciudad. ¿Me explico? En Inglaterra, en el siglo XIX, 1800, 1700, 1800, por ahí en esos, había una epidemia de cólera. La epidemia de cólera porque en Inglaterra, en Londres, no existía alcantarillas. Entonces la gente hacía sus necesidades y tiraba todo por la ventana. Imagínense ustedes hacer las necesidades, ir a hacer del uno, a hacer del dos y echar todo por la ventana. Y el que iba pasando, si le caía, pues de malas, ¿sí? Esa era la vida. Y las aguas se contaminaban, las aguas del río donde tomaban, que era el río Támesis, eran donde tomaban, digamos, el agua para subsistir, se contaminaban. Y hubo un brote de cólera, brote que diezmó la población. Una de las medidas que se tomaron en torno a la política que había ahí en ese momento en los dirigentes fue mejorar el sistema sanitario. Prohibir eso de botarla por las ventanas, montar un sistema de acueducto, lavarse las manos antes y después de comer. Se instaló eso, y no sé si ustedes lo han visto en las películas, decían a cenar, y entonces en la película decían lávense las manos primero, porque siempre se instauró de que siempre tenía que lavarse. Entonces, el sistema sanitario de la ciudad cambió, y es eso lo que hace que tengamos buena salud. Si nosotros vivimos en una vereda, si vivimos en una ciudad, o si vivimos en un barrio, y el barrio no tiene un sistema sanitario adecuado, pues nuestra calidad de vida se ha afectado y por ende nuestra salud. Es un riesgo de salud, ¿sí? Al mismo tiempo, hablemos entonces ahora de lo que son los estilos de vida. Los estilos de vida son muy claves en nuestro mundo actual. Uno escucha la enfermedad de este milenio, de este siglo, muy de moda, que se llama el estrés. El estrés, por su sigla, por su nombre, es un nombre inglés, o sea, viene del idioma inglés. Estrés significa concentración de esfuerzos.
Un esfuerzo es una fuerza, una cantidad, una presión que se hace. Un esfuerzo es una presión. Entonces el estrés se traduce en concentración de esfuerzos o presión. Cuando una persona está presionada, tiene un estilo de vida donde tiene mucho estrés, muchas preocupaciones, su cerebro todo el tiempo está pensando, sus células se vuelven, además tiene, imagínense el siguiente, la salud de una persona que los papás y los abuelos fueron diabéticos. El ambiente en el que vive es un ambiente de polución. El sistema sanitario en el que está, digamos, no permite, no tiene leyes para que esa polución y todo ese humo y todo ese hollín se limpie. Y aparte de eso, tiene un gran estrés en su trabajo. Su estilo de vida es sedentario, no camina, no corre, nada. Se entra a la oficina a las 8 de la mañana, se sienta en un computador, se para a las 12, 12 y media, se va, se sienta a comer, después se va a acostar a dormir, después se levanta y se va para el trabajo, se sienta en un carro nuevamente y llega a la oficina y se sienta en la oficina y está hasta las 6 de la tarde en la oficina sentado, después vuelve y se monta al carro, ¿sí? Vuelve y llega a la casa, se sienta a cenar y se acuesta a dormir. ¿Qué tipo de actividad física pudo haber hecho esa persona? Ninguna. Sus músculos se van atrofiando poco a poco. Aparte de eso, durante todo el día no hizo sino tomar café, comer panecillos en la oficina, es decir, una galletita, un pancito. Es decir, su estilo de vida no le permite hacer actividad física. Aparte de eso, lo concentra en muchas preocupaciones. Y entonces el señor tome mucha gaseosa, entonces imagínese la persona con adherencia diabética, ¿qué va a terminar siendo? Va a terminar siendo una persona con diabetes, o quizás hipertenso, y con una calidad de vida muy, muy mala. Entonces allí esas son las definiciones de salud, está en esos cuatro aspectos que involucran el proceso. Cuando yo empiezo a revertir cada uno de estos aspectos, quizás a mis hijos, a mis nietos, a mis abuelos, y toda mi, de aquí en adelante, yo empiezo y cultivo ese tema de un ambiente sano, un sistema sanitario sano, un estilo de vida sano, pues el ambiente de herencia pueda revertirse, ¿no? Avanzamos entonces, vamos a la siguiente diapositiva. Entonces, la salud puede darse en dos aspectos o en dos dimensiones. Una es la multidimensional y la otra es dinámica. Hablemos primero de la multidimensional. La multidimensional, la salud, tiene aspectos físicos, aspectos mentales, sociales y emocionales. Los aspectos físicos tienen que ver precisamente con eso. Si yo no me muevo, si yo no hago ejercicio, si no hago un estilo saludable, pues seguramente mis músculos se van a ir atrofiando, voy perdiendo la fuerza en mis brazos, en mis piernas, etcétera, etcétera. Los aspectos mentales tienen que ver con si estoy deprimido, mi estado de ánimo, que no me dan ganas de hacer nada. El deporte es uno de los factores que más, la actividad física y deporte es uno de los factores que más influyen en el tema mental. Están los aspectos sociales, ¿sí? Lo que es nuestra sociedad, nuestro entorno. Si mis amigos, si mis papás todo el tiempo fueron deportistas, estuvieron haciendo actividad física, me enseñaron a mí a hacer una actividad física, a correr, a montar la bicicleta, a practicarlo como actividad física, no como una necesidad, porque, a ver, hay aspectos en los que y condiciones, por ejemplo, hay veredas muy, muy apartadas de la escuela donde uno le dice al hijo, mira, ahí está la bicicleta para que vaya al colegio. Y mi muchacho le toca andar 2 o 3 horas en bicicleta para llegar al colegio. Eso es un caso de lo que estoy hablando, es un caso, por ejemplo, de Nairo Quintana. A Nairo Quintana le pasó eso, ¿no? Le tocaba andar en bicicleta 3 horas cuesta arriba para llegar a la escuela. Entonces se fue forjando en su vida. ¿Cómo es el tema social lo fue convirtiendo en una persona de buena salud y una persona que terminó amando un deporte. O sea, el tema mental, social y por último el tema emocional. Cuando mis emociones están mal, mi salud está mal. Hay algo que llama somatizar. Una persona es psicosomática cuando sus enfermedades las proyecta, sus problemas los proyecta a una enfermedad. Tenía una amiga que ella, digamos, sus problemas
la afectaba en el pecho. Ella sufría de los pulmones, tenía asma, se tapaba, no podía respirar, inclusive alcanzó a tener 2 paros respiratorios. Pero el tema de ella era somático. Cuando ella empezó a tener mejor calidad de vida, cuando ella empezó a hacer un poquito más deporte, a ser un poquito más feliz, también el tema de las deudas, porque ella tenía muchas deudas, entonces también la afectaba, la hizo cambiar. Entonces, el tema emocional tiene mucho que ver. Cuando uno está triste, pues a uno no le da ganas de nada y uno se enferma. La enfermedad no siempre tiene que ver con es que yo tengo cáncer, inclusive enfermedades como el cáncer, se pueden, pueden estar de forma recesiva en el cuerpo, pero cuando tienen un tema emocional pueden aflorecer. Eso es por eso era que antes decían, no, se murió de amor. Se murió de amor. Y eso, la novia lo dejó y se murió de amor. O dicen a veces, el abuelo se murió y a los 3 meses le murió la esposa, se lo llevó. Esas palabras así hacen ver ese tema emocional. Conozco también ese caso de una muy amiga mía que falleció, el esposo se lo mataron. Y a los 3 meses, a los 2 meses, al mes y medio de haberle matado al esposo, ella le dio un cáncer muy fuerte y murió. Murió a los 3 meses de que muriera el señor. Pero eso tuvo que ver más con un aspecto emocional. La señora entró en depresión, las enfermedades se activaron y pues su salud se vio deteriorada. Entonces, como podemos ver, estos aspectos que vemos acá, los aspectos físicos, los aspectos mentales, los aspectos sociales, los aspectos emocionales, son parte de una multidimensión que afecta a la salud. Tenemos también el tema dinámico. Una enfermedad o salud plena. Es decir, cuando hay casos donde las personas tienen una enfermedad, superan la enfermedad y a eso lo conocemos como una salud plena. Pero si ustedes se dan cuenta, la dimensión, la multidimensión de los aspectos físicos, mentales, sociales y emocionales son latentes hoy en día. Uno los ve, uno los percibe, uno se da cuenta de eso. Ya el otro caso es una enfermedad que llega, ¿sí? Hablemos, por ejemplo, de una gripa. Adquirimos una gripa, la superamos y tenemos salud plena. Cada vez que uno supera una enfermedad, puede llegar a tener salud plena. Hablemos del COVID. El COVID fue una enfermedad que se llevó mucha gente, acabó con la salud de mucha gente, y había mucho tema en el COVID que tenía que ver con el tema emocional. De que el COVID nos dejó, mejor dicho, todos los aspectos multidimensional y dinámico estuvieron a partir del COVID. Nuestra mente, encerrados, con hambre, porque muchas veces no teníamos con qué comer, no podíamos hacer deporte, los aspectos físicos estaban mal, el aspecto social nulo, porque no podíamos socializarnos con nadie fuera de casa, y emocionalmente nos deprimíamos. Entonces, como puedes ver, esta es un ejemplo claro de lo que es la definición de salud en la multidimensión y en la dinámica. Entonces vamos a hablar esta frase de Davis Cole. Dice, la salud es el logro del elevado nivel de bienestar físico, mental y social. Y de capacidad de funcionamiento, así como el reducido nivel de enfermedad que permitan los cambiantes y modificables factores políticos, sociales, económicos y medioambientales en los que vive inmersa la persona y la colectividad. Estamos hablando entonces de que la salud depende entonces de todo lo anteriormente dicho. Ustedes me preguntarán, pero bueno, a ver, eso es educación física, ¿qué tiene que ver el tema de salud? Resulta que la educación física es el tema principal para usted tener buena salud. Entonces, por eso arrancamos por este tema. Vamos a hablar entonces ahora sí de lo que es la actividad física. Es cualquier movimiento corporal producido por los músculos esqueléticos que resulta en un gasto de energía. Entonces, la actividad física no es ir a correr solamente. La actividad física puede ser bailar. La actividad física puede ser hacer el amor. La actividad física puede ser trapear, ¿por qué no? ¿Sí? Puede hacer, las personas. Por eso, señores y los que me escuchan, lo más importante para las personas mayores es continuar la actividad física. Algunos dicen, no, abuelito, siéntese ahí quietecito. No, el abuelito no necesita estar quietecito, el abuelito necesita estarse moviendo. Los abuelitos deberían hacer deporte.
Los abuelos deberían caminar, hacer largas caminatas. Las caminatas hacen una actividad física y queman energía. Hay algo que se llama termodinámica y una de las leyes de la termodinámica dice: la energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Los seres humanos somos energía. Estamos con mucha energía acumulada. Cuando estamos gorditos, toda esa grasa que se acumula en nuestro abdomen es energía pura. Esa energía hay que quemarla. Si no la quemamos, entonces nuestras células se atrofian y empezamos a tener problemas de enfermedades. Es lo que acabamos de ver en la multidimensión. La actividad física abarca una amplia variedad de prácticas cotidianas de distinta intensidad que realizamos diariamente por necesidad, rutina o diversión. Por ejemplo, caminar, subir escaleras, andar bicicleta, limpiar la casa, el jardín, bailar, etcétera, etcétera. Esas actividades físicas, pues se pueden dar en nuestra oficina, ¿no? Entonces, muchas veces uno llega a la oficina, uno trabaja en un quinto piso, pero uno usa el ascensor. Pues no use el ascensor, use las escaleras y de esa manera usted está haciendo una actividad física. Cuando llegue al quinto piso, ya usted hizo sus 10 minutos de ejercicio. Que usted vive en una vereda, pues hombre, vaya, visite al compadre que está como a 2 horas y salúdelo, que esas 2 horas de camino le van a sentar. O vaya, saque a pastorear las vacas, denle una vueltica por allá por la parcela y vuelve. Eso le ayuda como actividad física. Es decir, la actividad física es todo aquello que implique el movimiento de su cuerpo. Y por ende, un gasto de energía. El ejercicio físico, por aparte, es un movimiento corporal planificado y estructurado. Ok, aquí vamos entonces. Actividad física y ejercicio físico. La actividad física es lo que yo hago para quemar energía, para moverme, ¿sí? Me levanto en la cama y ya empecé a hacer actividad física, ¿sí? Llegó el día de amor y amistad, compré unos chocolates, me cuadré con mi novia, vamos a ir a celebrar amor y amistad con mi novia, hacemos el amor. Eso es una actividad física. Y quema muchas más energías, inclusive, que una caminata larga, ¿no? Para que lo sepan. Y vámonos a lo que es el ejercicio físico. Es un movimiento corporal, o sea, del cuerpo, planificado. Es decir, yo le digo, venga, hágame 30 sentadillas. Yo estoy planificando 30 sentadillas. Estructurado, pero hágame esas 30 sentadillas en series de 5. ¿Sí? Entonces yo le digo, bueno, series de 5. Hago 5 sentadillas, descanso 5 minutos, 5 sentadillas, descanso 5 minutos y así hasta que complete las 30. Eso es estructurado y repetitivo. Realizado para mejorar o mantener uno o más componentes de aptitud física. Por ejemplo, las sentadillas, ¿qué te van a mejorar? Te van a mejorar la cola y te van a mejorar la pantorrilla. Si usted hace, por ejemplo, flexiones de pecho, las flexiones de pecho te van a mejorar lo que es el bíceps, el tríceps y el pectoral. ¿Qué usted hace abdominales? Entonces hace 5 series de 5. Entonces usted dice, bueno, hago 5 abdominales, descanso y hago 5 abdominales y así. Entonces ya ahí estoy planeando mejorar mi abdomen. La aptitud física entonces es un conjunto de atributos que las personas poseen o alcanzan relacionados con la capacidad de realizar actividad física. Ojo acá. Hablamos de aptitud, no de actitud. Las personas a veces confunden lo que es actitud con aptitud. Esta es aptitud con P. Si la persona puede o no, o sea, si está apta. Y en cambio, actitud con C tiene que ver con la disposición de la persona, si quiere o no quiere, si quiere hacer como quiere hacer las cosas. La actitud es la forma en la que la persona socialmente se desenvuelve. Y la aptitud es la capacidad que tiene el ser humano de hacer las cosas de manera de bien hechas, aptas. Un conjunto de atributos que las personas poseen o alcanzan relacionados con la capacidad de realizar la actividad física. Pregunta, yo quiero saber si una persona puede correr 100 metros en 10 minutos. Entonces eso es la aptitud. Sí puede, significa que está apta. La pregunta, si una persona, que uno le dice, tiene que haber 600 flexiones de pecho en una hora y no lo logra, ¿es apta o no es apta? No es apta, profe. Claro, no lo es porque no lo logra, no llega allí. ¿Ok? Perfecto. Entonces, estos son conceptos que nosotros no sabíamos. Por ejemplo, nosotros no sabíamos de todo esto que hemos ido hablando acá. El deporte, lo que yo les decía, por su parte, es otra cosa muy diferente.
es un juego organizado que lleva consigo la realización de esfuerzos físicos. Ojo, es un juego organizado que lleva consigo la realización de esfuerzos físicos, que se atienden a una estructura establecida y está organizado dentro de un contexto de reglas formales y explícitas respecto a las conductas y procedimientos. Es una actividad física e intelectual que tiene un componente competitivo y de espectáculo e implica un entrenamiento físico. Vamos a hablar del deporte más de moda, el fútbol. Las personas cuando iniciaron el fútbol lo iniciaron de manera recreativa, no de manera deportiva. Pero con el tiempo fueron organizando varias personas para jugar y fueron organizando varios equipos y dijeron, bueno, vamos a jugar contra este equipo, vamos a ganarle. Y empezó todo por un tema competitivo. Cuando empezamos a ganar, empezamos a mirar la forma de ganar, empezamos a darnos cuenta de que para ganar teníamos que tener el cuerpo entrenado. Y entonces allí es donde dijimos, vamos a hacer una actividad física, ¿sí? Para que esa actividad física, entonces las personas tienen que hacer que sentadillas, que tienen que correr para poder estar en el cuerpo apto para poder practicar el deporte. ¡Ojo ahí! Y el deporte a su vez es un deporte que está organizado. Entonces uno dice, bueno, vamos a jugar fútbol. A ver, las reglas, son 11 contra 11, no lo puede tocar. Lo primero que dice uno, no lo puede tocar con la mano solamente el arquero. Ahí ya estamos hablando de reglas, ¿sí? No se vale pegar patadas. Si le pega patadas, entonces falta. Ajá, estamos empezando a poner conductas. ¿Qué conducta antideportiva? Ah, eso es sancionable. Eso es un tema de actitud, no de aptitud. Sino de actitud. Entonces, si yo voy a jugar, pero vivo a toda hora bravo, entonces yo voy con mala intención, eso es actitud. La actitud es negativa. ¿Por qué? Porque es una persona agresiva. Ahí estamos hablando de actitud. ¿Listo? Entonces queda claro lo que es deporte, lo que es la actividad física, lo que es el ejercicio físico, actividad física, ejercicio físico y deporte. ¿Pregunta hasta acá? ¿O pregunto yo? Bueno, entonces pregunto yo. Preguntémosle a María Montañez, aquí estoy con mi lapicito apuntando. ¿Qué nos pregunta María? María Montañez, me imagino que me está escuchando, ¿no? Sí, profe, acá estoy. Bueno, María, imaginémonos el siguiente caso. Yo la invito a usted a salir a bailar. ¿Qué estamos haciendo? Estamos haciendo deporte, estamos haciendo ejercicio físico, actividad física. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahí? Actividad física. Correcto, porque es una actividad en la que pues, es ocasional, no tiene ninguna regla, no es un deporte, no está organizada, ¿sí? No hay reglas y simplemente vamos a quemar energía. Pero ahora imaginémonos, y esta pregunta va para Giselle Grandas. Giselle, estás allí, ¿no? Esto me hace acordar cuando las sesiones de espiritismo, entonces uno dice, Giselle, estás ahí, Giselle. Manifiéstate. No está. No está en el más acá. Giselle. Segundo llamado. Giselle. Tercer llamado. Listo. Cero. Ponemos un cerito. Listo. Vámonos ahora con Javier. Rolando. Rolando. Uy, yo me imagino cómo es la dinámica de ustedes. ¿Qué va, profe? Hola, Javier. ¿Cómo estamos? ¿Bien? Bien, señor. Esa es la actitud. Muy bien. Vamos a hacer lo siguiente, Javier. Imaginémonos que estamos en Cali, en el Mundial de Salsa. Y usted va a ser bailarín con Yelitza. Entonces, ustedes tienen participación y tienen eliminatorias. ¿Eso es actividad física, es deporte o es ejercicio físico? Actividad física. Acuérdate que están en un mundial. Ajá, un deporte, profe, un deporte. Ahí ya sería deporte. Porque cuando uno va a bailar con la chica por una discoteca, ya es actividad física. Pero cuando uno participa en un mundial, entonces uno está hablando de deporte. Efectivamente, es un deporte. Y es un deporte que se está dando en Colombia y en varias partes del mundo, con premios y con gente muy profesional que entrena
tiene técnicas de entrenamiento, que hacen ejercicio físico, todos los componentes que estoy poniendo acá. Ya mire, quedan 15 minutos de esta llamada, ¿sí? Va a ir 15 minutos y van ustedes a hacer un pequeño video, ¿sí? Un pequeño video hasta acá, de lo que tiene que ver con actividad física, deporte y ejercicio. Entonces van a hacer un pequeño video donde, por ejemplo, saco allá a mi mamá o a mi novia o a mi esposa o a mi hija y bailamos. Entonces ahí ya tenemos lo que es la actividad física. Hago tres flexiones de pecho, me grabo, eso ya sería ejercicio físico. Y organizo ahí en mi casa un jueguito de, qué sé yo, de voleibol, dos contra dos, una pelota, y eso ya sería deporte. Entonces vamos a tener una pequeña grabación de allí y ahorita cuando volvamos, entonces yo le voy a ceder para que alguno de ustedes nos muestre y entonces nos exponga qué es deporte, por qué es deporte, qué ejercicio, por qué es ejercicio y actividad física, por qué es actividad física. ¿Está claro lo que he puesto, cierto? Profe, disculpe una preguntita. Sí. Actividad física, deporte, ¿y qué más nos dijo? Y ejercicio físico. Actividad física. Entonces, por ejemplo, no, es que me grabaron barriendo la casa. Eso es actividad física. Ejercicio físico. Ah, bueno, ahí sí estoy haciendo flexiones de pecho. Ah, eso sí, ¿no? Y deporte, entonces yo organizo un juego, un deporte ahí en la casa. Por ejemplo, yo puedo decir, ah, no, venga, vamos a jugar dos contra dos, vamos a jugar voleibol. Entonces yo involucro a mi familia, así ve cómo involucramos todo. Entonces usted le dice a sus hijos, o le dice usted a su esposo, venga, ayúdeme que tengo que hacer la tarea ahorita. Y entonces ahorita, exactamente, vamos a salir en 14 minutos, se termina esta llamada, ¿sí? Y para que vayan pensando durante estos 14 minutos cómo lo van a hacer, nos vamos a ir media hora, ¿sí? Para que ustedes hagan esa actividad y para que tengamos también un descanso, ahorita a las 9 prácticamente, y cuando volvamos, pues van a ir exponiendo y vamos a ir terminando el tema de lo que es esta diapositiva que les estoy pasando, ¿vale? Vale, ¿no? Ya quedó puesta la tarea, listo. Continuamos. Bueno, profe. Beneficios, porque esto me lo deben decir ustedes. ¿Por qué? Bueno, le voy a preguntar, venga, pero ¿por qué es bueno la actividad física? Usted dice, mire, es que previene, reduce y controla la hipertensión arterial. Es muy importante. Por eso, señores, si no han sacado a su esposa, a su novia, o como decían por ahí, a la querida, lo que sea, a bailar, a sacarla a bailar, porque eso previene hipertensión arterial. O salgan a pasear, o díganle, venga, vamos a caminar allí hasta la tienda. Oiga, no, si la tienda está a tres cuadras, o si la iglesia está a tres cuadras, ¿para qué se va en moto? Vaya, camine. Eso le ayuda, le previene, le reduce y le controla la hipertensión arterial. Aumenta la sensibilidad a la insulina y la utilización de la glucosa. Es un tema bastante delicado, el tema de la diabetes. Esa es la enfermedad de este milenio, de los últimos años, porque uno no cree y uno resulta que toma la gaseosa, la Coca-Cola y tenga. Se está metiendo uno casi 30 gramos de azúcar. No, pero entonces que yo me tomo un H2O, la misma vaina, hermano. No, que eso no tiene, mira, ahí dice que no tiene azúcar, pero tiene otros elementos que te acaban, por ejemplo, tiene mucho sodio y tiene muchos elementos que te acaban el cuerpo. Es más, quiero que les contarles algo, ni siquiera los jugos, ¿no? Los jugos tienen, pues, ya el jugo, cuando usted lo prepara, tiene fructosa, que es un azúcar natural de la fruta. Y aparte de eso, usted le echa bastante azúcar. Entonces, cuando se acuerda, uy, qué dulcecito, claro, está tomando leche condensada de frutas, es lo que está tomando. Aumenta la sensibilidad a la insulina, disminuye el colesterol malo, el LDL, y aumenta el HDL. Ese HDL lo consiguen ¿en dónde? En el aguacate. Coman mucho aguacate. Disminuye la grasa corporal y el peso, aumenta la masa muscular, mantiene y fortalece los huesos, mejora la circulación de la sangre y aumenta la capacidad cardiovascular y respiratoria. Les cuento una experiencia personal. Yo soy diabético. Y el día que yo salgo a montar bicicleta, yo llego de una manera diferente total. Yo voy, monto 15, 20, 30 kilómetros, así, porque no, a veces no me da tiempo para más. Y llego y todo el día estoy activo. El metabolismo se acelera. Me siento muy, muy diferente. Cuando yo no hago eso, los pies me duelen, siento hormigueo, siento dolores muy fuertes en los pies. Y la preocupación allí es que uno estaba perdiendo la sensibilidad. Entonces, ojo con eso, muchachos, chicos, chicas, señores y señoras. Beneficios de la actividad física laborales. Reduce la rotación de la mano de obra. O sea, en el aspecto, si ustedes son empresarios, es importante
organizar actividades físicas en los obreros, hacer pausas activas donde uno le diga, bueno, usted está en la oficina, en el cuarto piso, vaya al primer piso y traiga un jugo de naranja que les tengo allá, para que bajen, suban con el jugo de naranja y se lo tomen, al menos eso, una actividad física. Fortalecer la salud integral del trabajador, repercutiendo probablemente en la producción, disminuir los costos de atención médica y el ausentismo y el estrés asociado. Quedan 10 minutos de clase, avanzamos. En el tema de la actividad física, desde el punto de vista académico y escolar, ayuda a mejorar el desempeño académico y la relación con los padres y profesores. Reduce el ausentismo. Al muchacho le encanta mucho ir a educación física, ir a hacer deporte, ir así a recrearse. Muchas veces, yo recuerdo que en el colegio, a nosotros había compañeros que no les gustaba la educación física porque les tocaba correr, dar 30, 40 vueltas a la cancha. Digamos que ese era un error de la educación que nosotros recibimos por los 80, porque realmente la actividad física no era eso. Actividad física puede ser, por ejemplo, en mi época jugábamos una cosa que llamaba yerbis, al ponchado, al quemado. Eso es una actividad física. Jugar a escondidas. Cuando uno juega a escondidas y uno sale corriendo y 1, 2, 3 por mí, por los demás. Ah, bueno, eso es actividad física. Aumenta la responsabilidad, disminuye el riesgo de trastorno de comportamiento, elabora es decir, la actividad física realmente tiene más beneficios de los que uno cree. En cuanto a la calidad de vida, pues mejora la fuerza y la resistencia muscular. Las personas de mayor edad, yo sí insisto, las personas de 60 años en adelante deben hacer mucha actividad física. Pero no es que ahora agarremos al abuelito que nunca ha hecho actividad física y lo dejemos tirado a 30 kilómetros y véngase, ¿no? No, significa que, bueno, abuelo, vamos a dar un paseíto. Ay, que yo no quiero caminar. No, pero usted venga, acompáñeme, abuelo. Y uno se va hablando con ellos. Abuelo, cuénteme, en 1940 y pico, cuando usted nació, existía esto. Y él le va contando historias. Y uno va aprendiendo también. Los abuelos a veces tienen mucho para entregar, pero nosotros los creemos como un objeto viejo allá que no sirve para nada. Y los dejamos quietitos en el rincón a ver si se mueren de vejez. Yo creo que los abuelos tienen mucho para dar. Favorece la independencia y la autonomía, fortalece el manejo adecuado de las situaciones estresantes, ayuda a conciliar el sueño y mejorar su calidad. Eso es completamente cierto. Cuando uno no puede dormir, lo mejor es hacer ejercicio. Termina de hacer ejercicio y cae usted como una piedra y duerme delicioso. Esos son los efectos más importantes, me parecen a mí, que es que reducen los riesgos de cáncer. Mejora la digestión. Las personas que hacen mucho deporte, tienen deporte regularmente, no sufren del tema de estreñimiento. Ayuda a establecer hábitos de vida saludables y reduce el gasto médico. Lo último es de lo más importante. Mire, Salvador es uno de los países de Latinoamérica más pobre, ¿no? Ustedes saben que San Salvador es pobre. Pero allá ellos tienen un sistema de salud muy fuerte en el tema de prevención. Los médicos van en moto, en mula, en caballo, en lo que sea, a buscar a las personas y a revisarles y hacerles chequeos. Eso es una ventaja que hace que, por ejemplo, si la persona se está aumentando de peso, digo, oh, mire que está hipertenso, tiene que el médico empieza a decirle, bájele a la sal, bájele a esto, bájele a otro, y eso de alguna manera ha ayudado a mejorar los índices. La tasa de mortalidad en El Salvador es la más baja del mundo. Es decir, el número de enfermos por cantidad de habitantes es la más baja del mundo. Y sin embargo, a pesar de que no invierte ni siquiera el 1% en salud, del país en salud, es un sistema para envidiar. Nosotros deberíamos tener ese sistema. Me parece a mí que es una buena forma. Es decir, que nosotros pudiéramos contar con un médico, que el médico fuera a nuestra casa y que el médico nos atendiera, pero que nos atendiera de verdad, verdad, y que nosotros atendiéramos las recomendaciones. Esos son muchos beneficios. Muy importante es mantenernos activos, para eso podemos hacer actividades de la vida cotidiana como subir y bajar escaleras, andar en bicicleta, caminar, actividades físicas dirigidas como jugar, qué sé yo, a la lleva, como jugar actividades que son recreativas y que al mismo tiempo son de actividad física. Las actividades físicas espontáneas como juegos de motores, infantiles,
actividades recreativas y juegos deportivos. Esas actividades físicas, por ejemplo, una actividad física, por ejemplo, puede ser ir a jugar fútbol, diferente a un deporte. Es decir, cuando uno le dice, ¿usted practica algún deporte? Uno dice, no, o sí, a veces juego fútbol. Entonces no practicas un deporte. Cuando tú practicas un deporte, ese deporte lo practicas entrenando todos los días o periódicamente. En cambio, cuando usted juega fútbol, de vez en cuando, estamos hablando de una actividad física, recreativa, porque uno juega con los amigos, toma el pelo. Bueno, después del... Hay unos que hacen tercer tiempo después del partido, ¿no? Pero bueno, hacen actividad física. Entonces, me quedan 5 minutos, según mi cronograma de clase. Me quedan 5 minutos y esos 5 minutos vamos a trabajarlos. Vamos a hablar del siguiente, que es los factores que influyen en la actividad física durante la infancia. La actividad física depende de la influencia de la familia, de las características personales y el entorno físico y social donde vivimos. En mi casa, por ejemplo, cuando yo era niño, nadie jugaba fútbol. Yo vivía con mi mamá y con mi hermana, y mi mamá, fútbol, pero a mí me llamaba la atención que mis compañeros del colegio jugaban ese deporte, y yo, por querer estar con ellos, pues empecé a practicar ese deporte. Y a eso es lo que llamamos el entorno físico-social donde vivimos. Como la gente jugaba eso, a mí me llamaba la atención ir a recrearme con ellos. Y se convirtió lo que fue un tema social, recreativo, en un tema de deporte. Yo practiqué fútbol pues de niño, desde los 12 hasta los 30 años aproximadamente. Las características personales también tienen mucho, mucho, mucho que ver con esto. Es un tema que tiene que ver con si yo tengo actitud hacia el deporte, si me inclino hacia esos deportes. Entonces, como pueden ver, esos factores son los que influyen en esas características. No, es que si yo soy apático, yo soy depresivo y no me gusta el deporte. Entonces, esa es una de las características personales que tienen que ver. Vamos a hablar entonces de lo que es la prescripción del ejercicio. Es un proceso por el cual se recomienda un régimen de actividad física de manera sistemática e individualizada, según sus necesidades y preferencias, con el fin de obtener mayores beneficios de los menores riesgos. Por ejemplo, el ejercicio que yo quiero empezar a hacer ejercicio, porque estoy muy gordo, yo necesito bajar de peso y marcar mis abdominales. Yo empiezo un proceso con una actividad física, ¿sí?, diaria. La hago yo, porque soy yo la persona que quiere mejorar sus condiciones. Según mis necesidades y preferencias. A ver, yo no puedo ir, porque yo tengo de 8 a 12 y de 2 a 6, entonces yo tengo que, a veces, a las 9, tengo clases hasta las 9, entonces a mí el único pedazo que me queda es de 4 a 6 de la mañana. Entonces yo me organizo según mis necesidades y mi preferencia. No, pero es que yo prefiero hacer cardio y no hacer pesas. Ah, ok, perfecto. No, yo prefiero hacer bicicleta. Ah, bueno, perfecto. Con el fin de obtener mayores beneficios con los mejores riesgos. Para ello debemos considerar el tipo de ejercicio, o sea, qué tipo de ejercicio voy a hacer, lo que les decía. ¿Qué voy a hacer? ¿Alzar pesas? ¿O voy a correr? ¿O voy a andar bicicleta? ¿Qué tipo de ejercicio voy a considerar para hacer esa descripción? Clases de actividades que podemos realizar. Ah, bueno, entonces voy a hacer 10 minutos de cardio y el resto voy a hacer ejercicio de pesas y ejercicios de abdominal. Puede ser. Intensidad. ¿Qué tipo de nivel de esfuerzo? Ah, voy a correr 30 kilómetros en la caminadora en 30 minutos. Bueno, pucha, tengo que correr. Entonces, la intensidad es alta o el nivel. ¿Y qué duración? Ah, ¿en cuánto tiempo voy? No, yo solamente tengo una hora para hacer deporte. Entonces, allá a mí me organizan ese ejercicio. Si yo tengo un entrenador personal, me organiza el ejercicio para saber qué clases de actividades voy a hacer, a qué nivel, en qué tiempo lo vamos a ejecutar, ya sabemos que una hora. Y la frecuencia, entonces, las veces que yo voy a ir al gimnasio para hacer ese deporte. Sí, puede ser un gimnasio, o puede ser en la casa, o puede ser en un gimnasio al aire libre. Bueno, voy a dejar aquí, porque ya se nos va a ir. Me queda menos de un minuto el tiempo. Y cuando volvamos, continuamos. Continuamos, nos quedan como 3 diapositivas, pero primero estarán las actividades que ustedes nos van a presentar acá por video. ¿Listo? Quedo pendiente. No sé. Una pregunta. Se va a acabar la llamada.